Inspector Robbie, good? All right, go ahead for questions. Coach, time is up. Yeah, just to ask simply, is that a frustrating result? Very, yes. Can you go into why, please? Well, it's obvious you're winning 2-0 at home, playing very good, creating a lot of chances. I think the team was very solid also defensively, and then we gave up 2 silly goals, I would say. So then, of course, it's frustrating because we deserve to play to win tonight, and we didn't. So it's frustrating, but the important thing is after the frustration, after all of that, we learned about it, and then next time we're better. To what would you attribute or what reason would you give for the silly goals? Well, it happens. It's little moments of lack of concentration. We were very focused, even the moments that we had a little mistake in the build-up or something. We always corrected that, especially in the first half. There were a couple good actions in our own box where we defend really well. But in this one, it felt like there were critical mistakes and no time to react, probably. So we know the type of game was in front of us, a game where we were trying to look for the game, to look to create chances, and the other team trying to destroy our attacks and then counter or hitting in transition or set pieces or throwings. That was the game. We knew that since the beginning of the week. We were prepared for that, but then in little moments after the 70th minute, we lost control. Coach, despite the result, Caleb Wiley's play and Tristan Munyamba's play, I thought they played pretty well today. Your thoughts? Well, I would say that everyone played very well. I think it was a very solid performance by anyone. Of course, Caleb Wiley with his goal and Tristan Munyamba, I think, had an outstanding game, but there were many, many good performances. I think Luis Abraham did a great, great job as well. Noah Cobb, Brooks Lennon, Thiago had a great game. Sava, I mean, everyone. Tyler, Daniel Rios, first start, first goal. Bartek did a great, great job at covering ground in the middle. So I think, yeah, of course, Caleb's goal was very good. I'm really happy for him because I know with the buildup we have, I'm sacrificing some attributes that he has in his game, which is attacking. But he's doing a great job by being disciplined in that and attacking by surprise and getting some stretches where he can get in the primacy zones as well. But today is the reward for a kid that is being very disciplined in what we ask for. So very happy for that. Tristan had an outstanding game, yes, but I would say the whole team had. Brad made a couple of very good saves as well. Well, I would say that it was difficult. You know, number one, he haven't trained a lot with the team. You can see that in certain moments in the first half, there was a lack of connection and one particular ball in behind that he was in offside into the channel. And then a couple more where he was kind of not synchronized with everyone around. But his attitude was great. And then, of course, number nine, you judge by many things, but one that is very important, scoring goals at the right time, right? So I think it was a great play. I told him the other day about this type of crosses that we tried exactly in that space, and then he was there. So I'm really happy for his dedication and his commitment. But again, it wasn't easy because he hasn't trained a lot with the team, and also the opposition has very good center backs. So to beat them, you really need to be good, and today he was really good. Can you just provide an update on Jakimakis and Gregerson, and if they might return to training next week? Yeah, we're gonna see next week. I would say Gigi is a bit closer than anyone else, but we will see. Of course, we have to see how his knee is responding. And yeah, Stian is doing very good, and we will see if he can do a little bit more this week. We will evaluate throughout the week, and then we will make decisions. Gonzalo, you know, this team's been very solid, not just at home, but overall this season. You mentioned just a couple of laps of concentration. You know, why is that in your mind? Why did that happen? Well, I think it's part of the game. It's
it's part of the game, certain moments. You watch the first goal, and it's an amazing play by Edwin Mosquera. He goes all the way from the right side, pressing, putting all the effort from the right side. Actually, he regained the first tackle, and then there's a loose ball, and he sprints all the way to the left, and then he's committed to defend. And out of a reaction, trying to be tough, because we knew those 50-50 balls are very difficult against this type of opponents, and I told them to be hard on those and to go firmly on the ball in those type of challenges. He tries to go there, but it was a little bit of bad luck that the ball goes straight to their striker, and then the finishing is also very good. Maybe our reaction could have been better a little bit, but it was an accident, I would say, the first goal. But the second one is the one that that I would say we will reflect on, because 70th minute, we're winning at home, 70-something minute, we're winning at home, and we're trying to press the goalkeeper. And then Bartek is pressing their six. And then the second ball goes exactly where the Bartek should have been if we don't press. So little details like that against these type of opponents that live by long balls, second balls in that area and progress the ball, I think that's what we need to reflect. After that, of course, is the throwing and all these and how we defend throwings. We talk about that. And yeah, it was a decent play by them. I think we win the first duel. Caleb wins the header, but then in the top of the box, a little bit of lack of reaction there. So again, those little moments of lack of concentration, of not great reactions against these type of teams that are very direct, that are looking for those loose balls all the time, and they are very efficient in the way they play. So we need to learn from it. Last one in English, Doug, go ahead. That game situation you're just referring to about pressing the goalkeeper when you had a 2-1 lead, is that something that y'all worked on this week or talked about? Yeah, I think it's more management of the game and see the film and understand the moments of the game. It's really hard in a session trying to replicate the same action in the same minute, right? It's more addressing them, and it was actually the lead by one. It was the second goal. Right. So even more, like, especially, again, when we are winning at home, I want the mentality of the team is always trying to score the next goal and the next goal. And I think we did that. Actually, that's why we started to have the advantage by two goals, because we continue going forward, trying to be proactive at attacking, and we never stop. It's in those moments where we know what type of opponent is. The goalkeeper, no chance he's going to play out from the back. He was kicking the ball no matter what. So we don't need to press them. Nick Firmino needs to recover. Bartek being next to Tristan Muyumba. They win the first header, and the second ball goes on the space next to Muyumba. And we can affect that play better. Normally, throughout the game, we were very good on that. But that little moment, we were not. And again, those are the things we need to reflect on, how we manage those situations. Because for me, this was kind of a playoff game. It was a game against an opponent that is understand how to play these type of games. Okay, so switch over to Spanish. Locker room is open. Can you get the mic back to Daniel? I'll do a sit for me. Back left. Okay. Coach, decías al principio de la conferencia que frustración por el empate. Y se entiende porque se iba ganando 2-0, se terminó empatando el partido. Pero, por otro lado, si miramos las ausencias que tenía Atlanta United, 5 jugadores importantísimos, y también considerando la calidad del rival, si miramos todo el entorno, no estuvo tan mal. Se ve que sí se puede competir, ¿no? Te pregunto, ¿se puede competir? Porque hoy 5 jugadores, 5 variantes y el equipo se ve muy bien. Y por otro lado, me gustaría saber cuáles son tus impresiones de Firmino y Ríos. ¿Cómo te pareció el trabajo de ellos dos, considerando que Ríos es su debut y Firmino pues ya había jugado anteriormente, pero es sus primeros minutos en esta temporada? Sí. Bueno, primero que nada, de acuerdo con la primera parte que mencionas en cuanto a la frustración, porque ir ganando en casa alrededor del minuto 70, dominando el partido, creando muchas ocasiones, teniendo el control mismo del partido, nos dejamos empatar en un par de jugadas desafortunadas. La primera para mí es mucho más un accidente, y la segunda creo que es en la que yo creo que podemos hacer mejor y aprender de ello. Después de las ausencias, no quiero ni tocarlo porque suena excusa y esto, y no, al contrario, si algo sé que tengo es un buen equipo. Creo que tengo jugadores
que si bien nadie pensaría que puedan ser titulares indiscutibles en el equipo, en cualquier momento que los necesitemos, sé que nos van a dar. Tengo muy buen equipo y cuando hemos echado mano de ellos, sea iniciando como el día de hoy algunos de ellos que iniciaron o entrando de cambio, siempre nos han respondido. Entonces, no quiero ni siquiera mencionar las ausencias porque creo que hoy no se notaron tanto. Gracias al buen equipo que tenemos y a la actitud de los muchachos. Y después, sí, efectivamente, Nick Firmino hizo un buen trabajo. Entró, una vez más, no es su posición. Entonces, sabíamos que Daniel viene regresando de una lesión y necesitábamos limitarlo en los minutos. Estaba haciendo un gran partido, especialmente en la segunda parte. Y bueno, viene el cambio con Nick. Creo que lo hizo muy bien. Un par de jugadas donde capaz que no estaba el ritmo del partido. El partido estaba rápido, necesitábamos jugar muy rápido. Y un par de jugadas que no entró, pero después su esfuerzo fue muy bueno. Y creo que hizo un muy buen encuentro. Pero una vez más, no nos alcanzó para conseguir los tres puntos. Gonzalo, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. Vos sabés que tengo varias preguntas para hacerte, pero me quedo con algo que dijiste recién, que el primero fue un accidente y el segundo gol que reciben tal vez podrían haber hecho algo mejor. Yo lo veo capaz que al revés. Yo veo que en el primero hay un error de Gusan, que amaga salir, no sale y queda mal parado en el arco. Y en el segundo es una jugada rápida para mí, un despeje rápido que le cae al hombre de Filadelfia, resuelve rápido y la cuelga del ángulo. Pero me gustaría saber tu opinión, ¿por qué lo vimos tan diferente? Sí, yo no veo error de Brad porque la pelota estaba... ¿Se fue o no se fue primero? ¿Cómo? ¿La pelota sale o no sale? No sale. No. Estábamos preguntando si había salido, yo no la tenía clara. No sale la pelota. Y después el campo está un poco todavía... un poco lento en los botes. Entonces, okay. Cuando tú ves la cámara de atrás, que tenemos la ventaja de ver la cámara de atrás, efectivamente bota la pelota y parecería que Brad puede llegar a maga en ir, pero después la pelota se queda. Tú ves los botes y capaz que al cuarto bote ya la pelota ya no botó. Normalmente aquí la pelota patina un poco más y pudo haber llegado. Creo que hubo ese desconcierto en esa parte, pero es una jugada fortuita, una jugada donde... Edwin tratando de ir duro al balón, le pega un zapatazo pensando que obviamente la vamos a ganar Obrad o algún defensa y le queda a ellos. Una jugada, para mí ese es el accidente. Y el segundo, más allá de la jugada del gol, del saque de banda, para mí es la jugada previa. ¿Cómo nace? Sí, ¿cómo nace? De un despeje del portero, el segundo toque le queda a ellos al lado de Tristan, donde necesitamos ocupar muchos números ahí, como lo hicimos en el primer tiempo, para ganar esas segundas pelotas. Y para mí es en donde no me gustó. Esa es la parte que reflexiono de que hay que hacerlo mejor y aprender. Ahora sí te hago dos preguntas cortitas. La primera, creo que lograron controlar bien al Brujo Martínez, un buen trabajo del mediocampo. Ahí tal vez estuvo el secreto para dominar el partido. Y la otra... qué lío se te viene, ¿no? Porque tenés tres delanteros que los tres tienen gol. Hay que empezar a elegir. Digo, es un buen problema para el entrenador. Sí, eso no es un lío. Al contrario, es una bendición tener nueve que anoten esta liga. Lo más difícil de hacer en el fútbol es anotar goles. Y los tres han impactado. También cada vez que anotamos un gol es porque el equipo juega bien y genera ocasiones, porque el equipo es proactivo en tratar de atacar. Y después, en tu primera pregunta, creo que... La influencia que pueden tener ciertos jugadores claves en su equipo, porque tienen muchos muy buenos jugadores, entre ellos Martínez, por supuesto, está en si tú juegas a su juego. Si tú permites que ellos jueguen a su juego, haces que esos jugadores luzcan. Si tú tratas de dominar el partido de la manera como a ti te gusta, como creo que pasó la gran parte del partido, creo que es menos probable que esos jugadores luzcan. Entonces, creo que hoy lo hicimos bien, porque no permitimos que Martínez, por ejemplo, que es muy bueno en la recuperación, estuviera muy cerca de nuestros jugadores clave tampoco. Entonces fueron muy pocas las ocasiones donde él pudo hacerse fuerte en la marca mano a mano, porque pusimos algunas situaciones donde queríamos generar superioridades y que no tuvieran forma de cubrirlas con Martínez. Entonces creo que eso funcionó bien, pero creo que fue un muy buen partido del equipo que nos costó en pequeños detalles. Gonzalo, buenas tardes. La pregunta va en claro: cuando el equipo está ganando 2-0, ya tienes el marcador a favor, ¿qué enseñanza te deja este empate que pues llega después de ir un marcador 2-0? ¿Qué enseñanza te deja? ¿Qué crees que el equipo
debió haber cambiado, hecho diferente en ese momento que están ganando 2-0 para poder llevar este marcador al final del mismo modo, ¿no? Bueno, es que creo que ya lo dije varias veces. Fue un accidente el primer gol y eso cambió un poco, sí, la mentalidad del equipo. Pero el equipo jugó bien, el equipo siguió dominando el partido. Incluso en el 2-0 estábamos dominando el juego. No cedimos la iniciativa, el equipo no se tiró para atrás, no les permitimos jugadas claras por tirarnos atrás. El equipo siguió intentando. Y los goles vienen no en transiciones, no en jugadas donde estamos expuestos. Vinieron en accidentes para mí, especialmente el primero. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, esos pequeños detalles de manejo de partido, saber cerrar los encuentros. Yo hablaba mucho del segundo gol, donde creo que no hay necesidad de ir a apretar a su portero porque no iban a jugar y no estábamos con la situación de tener que forzar que el portero juegue rápido. Podemos organizarnos bien, nuestro 9 en su contención, nuestro doble pivote contra su 10. Ellos iban a buscar el mano a mano de sus dos 9 contra nuestros dos centrales en el juego aéreo y los rebotes, nosotros tener siempre doble pivote contra su 10. Ese era el juego, ese era el estar atentos a esa situación. En el momento que no lo hicimos, nos rompen, se genera un saque de banda y de ahí en táctica fija sabíamos desde antes del partido, se los comenté a los jugadores, es el equipo con más goles de táctica fija en la liga, tenemos que estar atentos, específicamente en el saque de banda les dijimos hay que jugar de esta manera porque son muy peligrosos en ese saque de banda del lado derecho, la tiran larga y las segundas pelotas. Lo hicimos bien, ganamos el primer duelo aéreo, lo gana Caleb, desafortunadamente el rebote va al top of the box y de ahí nos la meten al ángulo. ¿Qué puedes hacer contra eso? Hay detallitos que se pueden mejorar, pero también existen estos accidentes en el fútbol y tenemos que estar atentos a ellos. Ahora, creo que también pudimos haber anotado tercero o cuarto gol. Creo que tuvimos ocasiones muy, muy claras para poder anotar el tercero o el cuarto y ahí sí creo que era un partido terminado, ¿no? Entonces, cerrar antes del partido es algo que también pondremos énfasis. Profe, buenas tardes o buenas noches. Juan Carlos Brando para Conexión Deportiva y La Mejor Atlanta. Bueno, el equipo hoy se vio muy bien. No parecía que faltaban titulares, ¿no? Ahora, la pregunta, serían dos preguntas. Una, ¿este equipo, mientras las ausencias estén, se mantiene? Porque el rendimiento mostrado el día de hoy fue muy bueno. Y la otra pregunta es, en el juego pasado, Jamal Tiaré hace el gol, sale del juego. En este juego, Daniel Ríos hace el gol e inmediatamente sale. ¿Cuál fue la razón de esos dos cambios inmediatamente después del gol, sacar al goleador? Ok. Primero que nada, me es muy difícil hablar de titulares a mí. Sí es verdad que tengo un cuadro base y que hay jugadores que me gustaría tener cierta continuidad en su momento, pero me es muy difícil a mí tener un plantel tan amplio como el que tengo, no solo en números, sino en calidad de jugadores, y decirle a un grupo, estos son los titulares, estos no. Creo que hay un grupo base, sí, que me gustaría tener continuidad, pero de ahí empieza la competencia. Y la competencia no es en los entrenamientos, es como el día de hoy, donde se les da la oportunidad, sea de inicio o de cambio, y lo hacen bien, y lo hacen bien, y lo hacen bien, y ahí empezará la competencia. Y el que lo haga mejor en los partidos es el que al final se termina quedando con esa titularidad. Pero a mí me resulta muy, muy difícil dividir al grupo entre titulares y no titulares, ¿cierto? Entonces, para mí no hay tantos jugadores titulares, están los que están y los que elijo en ese partido, y en ese partido esos jugadores tienen la responsabilidad de sacar adelante el encuentro. Pero por eso no quiero tocar mucho las ausencias, para nada. Quiero trabajar con lo que tenemos, y lo que tuvimos el día de hoy fue muy bueno y jugaron muy bien y lo hicieron muy bien. Después, la parte esta de los 9, sí sé que suena o parecería muy raro para ustedes, pero Jamal Tiaré estaba lesionado y sabíamos que estaba mal, por eso lo sacamos. No lo sacamos porque estuviera haciendo un mal partido, por cambiar el planteamiento, estaba lesionado y sabíamos que traía algún problema desde el medio tiempo, pero él pide continuar para mostrarse y dice, puedo continuar, voy a tratar de seguir, y lo hizo y eso nos dio un punto. Entonces, pero ya no quise estirar más porque capaz que lo dejo y se hubiera hecho una lesión mucho más grave. El día de hoy, Daniel Ríos venía de una lesión de pantorrilla y por lo mismo no ha entrenado del todo bien. Entonces estuvo ausente casi 2 semanas, regresó a entrenar 3-4 días y estaba limitado para un máximo de 45-60 minutos, en ese dependiendo la intensidad del juego. Una vez más, le permití continuar arriba de los 45, hace el gol, para mí es momento de sacarlo porque no quiero
arriesgar una lesión de él, especialmente ahora que no tengo a los otros dos. Entonces, esa es la razón de esos cambios. Hay veces que tenemos algunos jugadores que vienen con esa carga y no queremos arriesgar a las lesiones y hay que ser disciplinados en ese sentido. ¿Pudo haber seguido? Sí, pero no quise arriesgarlo precisamente por las ausencias que estamos teniendo. Thank you. Sí, gracias.